tercera edición de las Series Master Cup aquí en el Club de Mar de Puerto Banús, Marbella. Una tercera edición que, por supuesto, no sería posible sin el promotor de este evento, Tenium. Mil gracias, así como lo siento. Queremos dar las gracias en particular a Puente Romano, a Banco Sabadell, Richard Mill, BMW Automotor, al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, a la Junta de Andalucía y a Puerto Banús. A continuación, cederemos la palabra a las diferentes autoridades, comenzando con don Juan Núñez, consejero delegado de Puerto Banús. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, concejal, directora general, director del Club de Tenis Puente Romano, organizadores del torneo y jugadores. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Puerto Banús. Es un placer para nosotros acoger la presentación de la nueva edición de la Senior Master Cup, un evento que en solo 4 años ha conseguido reservar un sitio muy privilegiado en la agenda social y deportiva de Marbella. Este tipo de iniciativas aportan un gran valor a la ciudad y refuerzan su posicionamiento como marco de competiciones deportivas de referencia. Y es por eso que es importante para nosotros en particular que apoyemos este tipo de iniciativas. Para Puerto Banús, el deporte forma parte de su ADN desde su inauguración, de la que el año que viene vamos a cumplir 50 años. Y seguirá siendo un elemento fundamental y esencial de nuestra identidad entre los foráneos venideros. Es por ello que hemos querido dar nuestro apoyo y respaldar este evento, que estamos convencidos de que será, una vez más, un gran éxito. No me quiero alargar tampoco mucho más y ceder la palabra a los verdaderos protagonistas de este acto, no sin antes cederles y desearles mucha suerte a Feliciano, a David, a Tommy y a Tom. Muchas gracias. A continuación, cederemos la palabra al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, don Manuel Cardeña, por favor. Muchas gracias. Muy brevemente, bueno, un placer, ¿no?, que Marbella vuelva a tener, pues, este evento tan importante que ya es fijo en el calendario. Además, pues refuerza nuestra marca Marbella, esa relación muy, muy interesante y hace muchos años que tiene Marbella con el deporte de alto nivel y especialmente con el tenis. Y seguramente no será la última cita que tenga la ciudad con referencia a este deporte. Y también destacar que, bueno, dentro de un rato muchos chavales de Marbella, muchos chavales de la Escuela Deportiva de Tenis van a compartir con tenistas de altísimo nivel una tarde de entrenamiento, que eso es lo que de verdad también nos llena de ilusión y de orgullo. Muchas gracias a todos, mucha suerte, el buen tiempo parece que está garantizado. Esto es Marbella, que disfruten también de jugar al tenis estos magníficos jugadores en las instalaciones de Puente Romano. Gracias a Puerto Banús, a todos los patrocinadores, por hacer lo posible. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Y a continuación, cedemos la palabra a doña Isabel Sánchez, directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un honor representar a la Consejería de Educación y Deporte en un acto como este. Una de nuestras líneas estratégicas en la Junta de Andalucía es el apoyo y el impulso de grandes eventos en nuestra comunidad andaluza. Sin duda alguna, este es uno de ellos, no hay que decir nada, ¿no?, de semejantes deportistas que tenemos hoy aquí, y son muchas las razones. Primero, por el impacto económico que conllevan estos eventos para las ciudades que albergan este acontecimiento deportivo, y por dos razones más que para mí son igual de importantes que la que acabo de mencionar, como es la promoción del deporte del tenis en esta ocasión, ¿no? Muchos niños se ven reflejados en ellos y se animan a hacer deporte, que eso desde la Junta de Andalucía es primordial. Y también yo creo que es importante hacerle saber al mundo entero la capacidad organizativa que tenemos en Andalucía de grandes eventos. Y este, por supuesto, año tras año, pone el nivel bien alto y la Junta de Andalucía se siente orgullosa de formar parte de este equipo, que al final, para llevar grandes eventos hacia adelante, necesitamos que todos vayamos de la mano y bueno, en este caso la Junta de Andalucía es uno de ellos. Desear a la organización la mayor de las suertes y a los jugadores pues que ganen el mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Don Ramón Campuzano, don amigo y director del Club de Tenis Puente Romano, su turno. Gracias. Buenas tardes. La verdad es que yo hoy me siento muy feliz y muy afortunado de poder estar aquí.
feliz porque podemos disfrutar todo de Marbella, esta ciudad tan bonita, tan preciosa, con este clima maravilloso, con ese centro histórico muy bonito, con sus calles, con su gente siempre dispuesta a sonrisa a la gente que llega de fuera. Y muy afortunado porque pertenezco al Hotel Ponte Romano, que últimamente ha sufrido una serie de transformaciones y se ha convertido en un referente mundial, con una oferta increíble gastronómica, de ocio y, por supuesto, como una deportiva. Sabéis todos que Ponte Romano ha organizado Fed Cup, Copa Davis, Torneo Vita, y tenemos la gran suerte de poder acoger un año más este torneo Senior Master Cup con esta calidad de jugadores que tengo aquí a mi izquierda, de los cuales todos estamos muy orgullosos. Gracias a Tenium, gracias a la gente que ha hecho posible esto, gracias por apostar por Ponte Romano, gracias al Ayuntamiento, y espero que todo el mundo disfrute con la pasión que yo lo voy a hacer este fin de semana de este evento tan importante que tenemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Y para terminar, rogamos la presencia de Joaquín Ríos, promotor de Tenium, el responsable de que esta tercera edición se lleve a cabo. Cuarta. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, seré muy breve y así luego se lo preguntan a los verdaderos protagonistas de esto, ¿no? Y en primer lugar, bueno, dar las gracias a todos los sponsors, ¿no? Muy importante, por tanto, en este caso las autoridades, Manolo, menuda semanita, dos semanas que llevamos, para que saliera todo adelante. Muchas gracias por vuestro apoyo, Isabel, desde el primer momento, la primera vez que hablo con una directora general de la Junta de Andalucía en 4 años que hemos estado aquí, y esto vale la pena resaltarlo porque es la verdad. Enseguida os llamamos, me cogiste el teléfono, os habéis apoyado, muy agradecido, y gracias por apoyar esto. Esto, Juan, gracias por recibirnos, por dejarnos esas instalaciones. Ramón, en nombre de Ponte Romano, nos acogéis, nos hacéis la vida muy fácil, da gusto hacer un torneo en Ponte Romano, con lo cual muy agradecido, y a todos los sponsors, a Sabadell, a TM, a BMW, a todos, la verdad, a Richard Mill, a todos. Y bueno, thank you very much to the players, right? Because without them there is no event. So, really appreciate that you are here, guys. Tommy, it's the first time that you are participating, that you're coming to Marbella to play the Singles Masters Cup. Thanks very much for coming. Hope that it's a very nice weekend for you and that you enjoy the event, Marbella and everything. Tommy, tú también es la primera vez que juegas en una Seniors. Gracias por venir. Y bueno, David y Feli, ya no sois novatos en las Seniors, estuvisteis con nosotros en Valencia y por muchos años, ¿no? Así que thank you very much for coming and hope that it's a marvelous weekend for you guys. Y por mi parte nada más. Ahora doy las gracias a todos. Gracias a todo el equipo de Tenium, porque esto cuesta mucho, muchos meses. Parece que solo un fin de semana, son 2 días. Pues mire, son 2 días que organizar 2 días cuestan muchos meses, muchas horas largas, noches, no diría en vela, pero acostándonos muy tarde, mucho llamada, mucho teléfono, e intentamos hacer las cosas con mucho detalle. Y los que conocéis el evento ya lo habéis visto en años anteriores, tanto aquí en Marbella como en Valencia. Intentamos ser muy detallistas, que el público esté a gusto, que nuestros sponsors y nuestros invitados VIP disfruten de la zona VIP, que los jugadores estén muy cómodos. Y la verdad es que pues nosotros llevamos 4 años apostando por Marbella, si Dios quiere seguiremos. Y gracias a todos, bueno, a todos los medios por estar aquí, por darle difusión al evento. Y aún queda alguna entrada por comprar, así que todos meteros en la web www.seniorsmasterscap.com y acabar de comprar entradas, porque es muy complicado traer a estos 4 señores aquí. Muy, muy, muy complicado. Gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Un fuerte aplauso. Y sin más demora nos centramos en los verdaderos protagonistas de esta Seniors Master Cup, en estos 4 magníficos jugadores. Yo pediría personalmente un fuerte aplauso, por favor, para estos 4 jugadores, Feliciano López, Tommy Haas, David Ferrer y Tommy Robredo. Empezaremos con unas preguntas y empezaremos con Feliciano. Bueno, estábamos hablando antes, casi ya hijo predilecto de Marbella. Aquí se te quiere muchísimo. Me imagino que emocionado y con muchas ganas de poder participar en esta competición.
Sí, pues sí, la verdad, bueno, gracias a todos por venir. La verdad es que me siento muy feliz de estar en Marbella otra vez. Fíjate si me gusta esta ciudad, que me vine a casar aquí la semana pasada. Y la verdad que, bueno, quiero dar gracias a Tenium por el evento que hacen. Creo que es un esfuerzo enorme el que realizan empresas como Tenium para poder hacer eventos como este y acercar el tenis a todos los sitios de España. Gracias a la Junta, a la Alcaldía también, a Puente Romano, por supuesto, a mi segunda casa. La verdad es que es, como ha dicho Chimo antes, es un placer poder hacer eventos ahí y poder jugar al tenis en Puente Romano, por todo el cariño que ponéis, por toda la experiencia que tenéis de haber organizado eventos de tenis durante muchísimos años. Sin ir más lejos, la Copa Davis el año pasado fue un exitazo. Y nada más, ¿no? Welcome Tommy to Spain. I hope you have a great weekend of tennis. Very proud to have you here in Spain for the first time. And I think, I don't know if we can call this a senior event. I think it's the best preparation I can have for my, you know, indoor season or whatever I have to play in the next months. But yeah, I feel very happy that you're here. So welcome. Y nada, chicos, a vosotros dos, hemos compartido millones de momentos juntos en nuestra carrera y que ganen mejor este fin de semana y que ojalá todo el mundo pueda disfrutar de un gran tenis en Puente Romano. Y nada más. Perfecto, muchas gracias, Tommy. Por cierto, primer partido contra el señor Tommy Robledo. ¿Qué podemos esperar de este partido? Ya habéis jugado unas cuantas veces, os conocéis un poquito. ¿Cómo te ves? Bueno, espero ganarle aunque sea en senior. En profesional no tuve la chance. Espero que ahora en senior, en la categoría senior, tenga la oportunidad de poder ganarle a Tommy por primera vez. Y nada, espero un partido disputado. Tommy está muy en forma. Igual que yo, sigue jugando en el circuito, así que, como he dicho antes, no sé si llamar torneo senior o casi, o Roland Garros, o como lo queráis llamar, pero la verdad que es un lujo poder jugar un torneo senior con jugadores como los que están aquí a mi lado. Perfecto, muchas gracias, Feliciano. Pasamos ahora a Tommy. Welcome to Marbella, this beautiful land. We're very proud to have you here, me personally, as a passionate for the tennis. I really appreciate your effort to be here. How does it feel to be here with these three tycoons of the clay court? Yes. Thank you. Yes, first of all, thank you for the invitation. Thank you for having me at this beautiful place in Marbella. I was told by my parents that they brought me here when I was 3 years old, so I don't remember really much of it. Having a look around, being at this beautiful resort, Puente Romano, it's a real pleasure for me to be here. And as a father of two girls, you always look for resorts, places to bring the family as well. Unfortunately, I couldn't bring them along for the ride since school has started, but this is definitely a place I hope not to be here for the last time, and maybe next year in the summer, or if this event happens again, I would love to bring them along. Thanks again to everybody for putting this event up and all the sponsors making this happen. Thanks for having me with this amazing lineup. When you look around and you talk about a seniors masters event, I would have to agree with you, Philly, that this is pretty special. Obviously you're having a great year this year with the win in Queens and still playing absolute world-class tennis. Same goes for David, who just freshly retired from the tour, and just looking at him and looking how fit he still is, could definitely still be playing if he wanted to. And Tommy is still doing it on tour as well, trying to figure out which way he is going, but I was hitting some balls with him today, so his way is looking like he's going back into the right direction as well. So it's truly amazing. I don't want to give away my age either, but I think I'm the only 41-year-old here. So my message to the rest of the guys is to take it easy on the old guy, which doesn't happen that often. It's truly a privilege to be here. Spanish tennis has always been such a big role worldwide, and thinking about what these guys have done for tennis over the years and what they have achieved, it truly is amazing. And having competed against them was always real fun, always a pleasure, and to do it now on a more relaxed stage, is going to be a little more fun, I think. So, thanks again. Thank you. I was actually going to say, you look at yourself, three Spaniards,
first match against David Ferrer. Yeah, probably the fittest guy on earth. How are your legs feeling, by the way? Why do you think I'm drinking water already? I gotta make sure I'm hydrated. You know, I think it's. I play a little bit on the Invesco series as well in the US, and they do it for the seniors there. You only have to play one set, and if you happen to win that set, you play another final set. So. It's sometimes a little bit less stressful on the body, and knowing that tomorrow we're supposed to play two sets, I believe, and if you split the sets, you play Champions Tarbek. I know it's going to be a little bit more effort, especially also on clay, especially playing against David. I think he's the only player here sitting that I haven't beaten on tour, unfortunately, and so he's always giving me a lot of trouble anyway. And I hope he takes it easy on me, as you said, since he is, you know, obviously probably. I wouldn't say maybe. Yeah, maybe he's always been one of the fittest guys on tour anyway. So it's gonna be fun. That's what's up. Thank you very much, Tony. I appreciate it. Pasamos ahora con Tony Robredo. Tony, bienvenido una vez más a Marbella. Estuviste hace poco aquí también compitiendo en Puente Romano en marzo, si no mal recuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen las sensaciones de poder volver a estar aquí otra vez en este pedazo de club? Buenas tardes a todos. La verdad que muy contento. Como Chema ha dicho antes, es mi primer senior event. Estoy aún compitiendo igual que Félix. Pero bueno, ilusionado por estar aquí, por compartir unos días con compañeros, con muchos de ellos hemos tenido tantísimo y grandes experiencias. Con Tony pues también hemos compartido partidos y vivencias en el circuito. Y nada, es diferente, ¿no? Venimos aquí a pasarlo bien, a hacer que la gente disfrute y sobre todo pues a promocionar el tenis, que es lo que más nos importa, ¿no? Entonces va a ser diferente, especial y nada, pues ojalá que pueda haber muchos veranos. Perfecto, primera ronda contra Feliciano, compañero, bueno, ya desde cuando estabais en el CAR, ya hace ya unos cuantos años. Partidazo, habéis jugado, ya os conocéis, bueno, ¿qué podemos esperar de este partido? Jugador incómodo, muy incómodo. Sí, la verdad que bueno, lo que espero es que nos divirtamos muchísimo, ¿no? Como bien has dicho, nos conocimos en Madrid, creo, cuando teníamos 12 años, en el Campeonato España en Alevín. Después compartimos, bueno, mi día antes, sí. Después compartimos habitación en el CAR. La verdad que desde entonces pues hemos vivido muchísimas cosas, hemos jugado muchos partidos y nada, ojalá que podamos disfrutar de muchísimos más, algunos más como profesionales y otros pues compartidos como el de aquí. Y nada, lo importante no es quién gane mañana, sino el hecho de que el evento triunfe, de dar las gracias a Tenio y a toda la gente que hace posible eventos como este, porque al final nosotros los deportistas dependemos de organizadores que hagan eventos así de bonitos y nada, muy agradecido estar aquí y que todos disfruten de nuestro tenis. Muchísimas gracias, Tony, fuerte aplauso. La verdad que el éxito del evento está garantizado con cuatro jugadores como vosotros, o sea que pasamos con el último, con toda una estrella, un referente también para mí, David Ferrer. Yo era muy amigo de su hermano, de Chapi. Bienvenido, ¿qué tal aquí en Marbella? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, primero que todo, y bueno, muy feliz de poder volver a jugar el senior, esta va a ser mi segunda vez. Primero que todo, quiero dar las gracias a Tenium, porque bueno, los dos seniors que voy a jugar ha sido gracias a ellos que me han invitado y sé el esfuerzo que hacen todo el equipo, ¿no? Enrique, Christoph, Joaquín, Sebas y el cariño que le ponen, así que muy agradecido. Todos los sponsors, porque al final sé lo complicado que es hacer cualquier tipo de evento y en el mundo del tenis siempre es difícil y gracias a ellos pues estamos todos aquí, ¿no? Todas las autoridades presentes. Y como he dicho antes, ¿no? Feliz de estar con amigos de toda la vida, con Tommy, con Feli, que hemos compartido toda una carrera juntos y sobre todo un referente mundial como es Tommy Haas. Tommy, thank you for coming and I'm sure that the people will enjoy. I love you so much. You are an amazing tennis player. Y eso, y que disfruten. Como ha dicho Tommy, lo importante es que vamos a promocionar el tenis. Es verdad, yo también digo que intentaré ganar. pero como todos, pero también digo que esto no es, al final no es un senior, porque los únicos retirados aquí somos Tommy Haas y yo. Estos aún siguen compitiendo, ¿no? Aparte de bromas, pues va a ser espectacular, ¿no? Sobre todo pues en Marbella, el tiempo que hace, el clima, Puente Romano, estamos en un lugar espectacular para disfrutar del buen tenis, así que animo a todo el mundo que venga y que disfrute de tenis. Thank you.
Aparte, me imagino que también es una manera diferente de competir, una competencia sana, cuando ya no tienes esta presión y realmente puedes jugar para disfrutar, me imagino que tiene que ser una sensación nueva y súper divertida, ¿no? Sí, sobre todo porque ya no tienes esa presión extra que cuando compites en los torneos oficiales, ¿no? Aquí venimos a hacer un buen tenis, pero vamos a disfrutar. Yo creo que todos los jugadores van a hacer, pues bueno, puntos que la gente igual en un torneo va a ser difícil de ver y bueno, como he dicho, es un señor realmente espectacular que de sí mismo tiene nada. Perfecto, muchas gracias. Un fuerte aplauso para David. Y a continuación cederemos una ronda de preguntas para los medios de prensa, ¿vale? Podremos hacer una pregunta para cada uno de los jugadores. Rogamos, por favor, que solo las preguntas sean meramente deportivas, por respeto, obviamente, a un evento deportivo de esta cara y a estos magníficos jugadores. Si alguien tiene alguna pregunta que desee realizar a los jugadores, por favor, que levante la mano y se le asignará el turno. Si no se levanta, quiere decir que hemos hecho un muy buen trabajo y se ha explicado todo perfectamente. Con lo cual, pues nada, agradecer a todos por su asistencia y ya nos queda lo más importante, que es poder disfrutar de estos cuatro pedazos de jugadores a los que ahora podremos ver en Fuente Romano haciendo un clinic con todos los chicos jóvenes. Con lo cual, damas y caballeros, muchísimas gracias por su participación y su asistencia. Muchas gracias.